Buonasera a tutti e tutte, sono Ferran Ferrando, direttore dell'Istituto Cervantes di Napoli. Questo istituto organizza l'incontro con Edurne Portella. Se volete ascoltare questo incontro, il dialogo tra Edurne Portella e Paola Laura Gorla in italiano, abbiamo la magnifica traduzione simultanea fatta da Ariana 5. Solo dovete cliccare su Interpretación, giù, sullo schermo e selezionare inglese che è per italiano. Allora, scusatemi, passo allo spagnolo. Es un gran placer. Saludos a todos, a todas, tanto si estáis en Nápoles como si estáis en el resto de Italia o del mundo o en el País Vasco. A este encuentro con Edurne Portella, la escritora vasca, que estará una horita hablando con Paula Laura Gorla. A Edurne la va a presentar Paula Laura. Muchas gracias, Paula, también por aceptar esta propuesta nuestra. Yo no quiero hablar mucho de Edurne, tampoco es que la conozca muy bien, pero me encantó la novela que leí, Mejor la ausencia, y es una. Además de novelista, es una intelectual, es historiadora, es ensayista, es una persona que tiene cosas que decir y que una parte de sus ideas o una forma de expresarlas es la novela. De eso vamos a hablar hoy sobre todo. Y Paula Laura Gorla es profesora, investigadora de Universidad Orientale de Nápoles, con la que tenemos excelentes y numerosos lazos, líneas de trabajo, colaboraciones, proyectos, todos con excelente resultado y además con una relación muy cordial. Y Paula Laura es una de las protagonistas. Gracias por todo, Paula. Ella es especialista en literatura hispanoamericana y la otra especialidad que tiene es Miguel de Cervantes, que también lo podemos decir, aunque hoy me parece que no hablaremos mucho de Cervantes. Y otra pata de las que yo conozco, otra especialidad de Paula Laura Gorla es el cine. También hemos colaborado sobre cine con excelentes resultados en los que hemos implicado también a tus estudiantes. Muchas gracias. No digo nada más. Dejo este ratito que vamos a compartir en tus manos, Paula, y adelante, gracias a las dos y a todos los que estáis compartiendo con nosotros. Gracias, Ferran. Gracias, Ferran. Fernando Melial, director del Instituto Cervantes de Nápoles. Gracias por la palabra y gracias porque siempre nos apoyas y ayudas en nuestros proyectos culturales. Y gracias a Edurne Portella porque aceptó nuestra invitación y a ustedes que están aquí y van a acompañarnos en esta charla con Edurne. Bueno, la primera cosa que voy a hacer es rápidamente presentar la personalidad de Edurne Portella. Edurne Portella nace en el País Vasco y una vez terminados sus estudios en la Universidad de Navarra, decide mudarse a Estados Unidos, donde cursa un doctorado en literaturas hispánicas. Y empieza y consolida su carrera de profesora en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania. 20 años pasados en Estados Unidos y dedicados a la investigación y al análisis críticos de las temáticas sociales y culturales presentes en libros escritos por otros. Y luego, desde 2016, el regreso a España y el cambio de rol. Ahora Edurne Portella se propone con su propia escritura para ser ella misma objeto de lectura, naturalmente, pero también objeto de estudio y de análisis crítico por parte de los demás. Un cambio de rumbo muy importante que nos revela que estamos delante de una personalidad indudablemente compleja. Bueno, no sé si Edurne está. ¿Estás, Edurne? Sí, ¿Estás en línea? estoy Ay, presente. entonces te doy la bienvenida oficial. Muchas gracias, Paola. Lo que queremos esbozar hoy es su perfil como novelista. Después veremos que no es fácil separar la novelista de la estudiosa de historias y de literatura.
pero hoy estaremos, nos centraremos en su perfil de novelista. Por eso daremos un recorrido todos juntos a través de sus tres novelas. Mejor la ausencia es la primera novela publicada por Galaxia Gutenberg en 2017. Una novela que en 2018 ganó el premio como mejor libro de ficción otorgado por el Gremio de las Librerías de Madrid y que tiene una traducción italiana de 2019 por las ediciones Lindau titulada Meglio l'assenza. La segunda novela será Formas de estar lejos, siempre publicada por la prestigiosa editorial Galaxia Gutenberg en 2019 y la edición italiana que se titula Forme di lontananza, siempre de Lindau y de 2020. Pero además hablaremos también de su última novela de muy reciente publicación, es decir, que salió el marzo pasado, el marzo de 2021, y que se titula Los ojos cerrados. Lo que les propongo hacer hoy es pasearnos por las páginas de las tres novelas para ver en qué sentido, a pesar de ser tres historias diferentes, van completándose y diseñando una progresión. Se trata de tres historias apasionantes y muy bien construidas, con tres protagonistas femeninas que se mueven y actúan en tres diferentes geografías: País Vasco, Estados Unidos y un pueblo de España no muy bien definido. Y sin embargo hay una temática que acomuna las tres historias, una importante cuestión social y humana que emerge claramente de las tres novelas y de la que Edurne Portela no nos permite apartar la vista. Es el tema de la violencia, presente en las dinámicas que rigen ciertas comunidades humanas, al igual que en las relaciones familiares o de pareja. En este sentido, entonces, las tres novelas diseñan una progresión y a pesar de representar tres historias diferentes, veremos cómo la escritora consigue mantener alerta su pesquisa para detectar síntomas, circunstancias o contextos que favorecen la práctica de ese instinto malvado. No se trata del ejercicio de la violencia como acceso, como brote violento, sino más bien lo que Edurne Portela indaga es esa violencia sutil, no manifiesta, que poco a poco va corroyendo por adentro a los personajes, víctimas o carnífices. La violencia resuena tanto en las tomas de campo largo, por ejemplo, dentro de la sociedad vasca durante el auge de ETA en Mejor la ausencia, o en un pueblo cualquiera de España en 1937 durante la Guerra Civil, en su última novela, Los ojos cerrados. Tanto decía en estas tomas de campo largo como en el close-up, es decir, en el primer plano de la mirada que se insinúa en la cotidianidad de las relaciones tóxicas, como en Formas de estar lejos. He pensado para el encuentro de hoy, no tanto en recorrer las historias contadas en las tres novelas, porque cuando una historia es fuerte y está bien escrita, no merece la pena añadirme ningún comentario y tampoco resulta útil detenernos en fáciles psicologismos de unos personajes que la misma escritora esboza perfectamente en todas sus contradicciones. Estropearíamos el placer de la lectura. En el encuentro de hoy trataremos de seguir los pasos de la investigación de Edurne Portela sobre las manifestaciones más sutiles de la violencia. Y lo haremos a través de unos párrafos que he seleccionado, sacados de las mismas novelas, pidiéndole a Edurne que nos comente algunas precisas palabras.
Empecemos por la primera novela, Mejor la ausencia, de 2017. El libro nos cuenta la historia de Amaya, la protagonista. A través de su mirada, de niña antes y luego de adolescente, vemos a una familia disfuncional, atravesada por la violencia de su entorno. El entorno es la cotidianidad de una ciudad vasca durante los años 80 y 90. La sigilosa violencia de las pintadas, de las miradas de los vecinos, de los chismes y rumores, de las palabras tajantes, medio dichas y medio susurradas de los juicios. Ese clima opresivo parece atravesar las paredes del hogar familiar de Amaya, en el que domina la brutalidad en los tratos. Nosotros los lectores compartimos la mirada de Amaya, entonces su miedo, perplejidades, rabia. El libro es la búsqueda de una manera para sobrevivir. Como anticipábamos, existen los accesos de violencia, es decir, los gestos flagrantes y manifiestos, pero existen también formas de violencia más sutiles y continuadas. Las pintadas en las paredes, las humillaciones constantes, los pequeños gestos de abuso cotidiano, la ausencia, el aislamiento. Un amplio abanico de formas de violencia psicológicas que investigas cuidadosamente, deteniéndote en focalizar cada uno de los aspectos que concurren y que tipifican esta segunda silenciosa forma de violencia. Dos son las citas sacadas de tu libro que te propongo para reflexionar con nosotros. La referencia primera es al personaje de Amadeo, que es el padre violento de Amaya. Cito: Amadeo pensará que al final la niña volverá a él, que como con su madre no ha hecho nada que no sea reparable, que llegará el día en que su hija lo necesite. Aquí la palabra que me gustaría comentar contigo es reparable. Si en una cadena de pequeños actos continuados de violencia separo cada eslabón y por cada gesto violento le encuentro su específica motivación, puedo llegar a pensar que cada gesto es reparable. Esta podría ser la visión de Amadeo, la visión de quienes actúan violencia, pero a veces coincide con la visión de las víctimas cuando buscan desesperadamente una justificación. Pero, ¿es reparable la violencia, Edurne? Bueno, muchísimas gracias, Paola, por esta introducción tan generosa. Y por una lectura tan cuidadosa, ¿no? Ya de toda mi trayectoria, pero ya empezando por Mejor la ausencia, y escuchándote estaba pensando algo que he creído siempre, que sigo creyendo, que es que siempre mucho mejor que la crítica, la persona que estudia la literatura, hable de la obra que el propio autor o autora. Porque, y claro, yo he estado en las dos partes, ¿no? Pero creo que se da un sentido al texto que lo enriquece muchísimo y que a veces los autores, y yo esto antes no me lo creía, pero ahora sé que es verdad, no sabemos explicar el porqué de muchas cosas cuando escribimos, ¿no? Pero una mirada crítica desde fuera de repente desvela cosas que sin saber estamos escribiendo, ¿no? O sin una manera consciente no lo sabemos. Pero bueno, voy a intentar estar a la altura. Entonces, me gusta mucho que te enfoques en este pasaje y en esa palabra precisamente, ¿no? El reparable, porque una de las interpretaciones que ha habido de esta novela es que es una novela muy dura en la que parece que el perdón no tiene espacio, ¿no? Y bueno, yo ahí no me meto porque es la interpretación del lector o la lectora, ¿no? Concluir si hay espacio para el perdón. Pero yo, como una persona fuera de la novela, ¿no? Digamos, yo creo que hay violencias que no son reparables. Hay violencias que hacen un daño tan profundo
que no merece la consideración de una reparación. Porque muchas veces eso pone a la víctima en una situación en la que es ella injustamente la que tiene que decidir si el daño que le han hecho es reparable o no. Y por tanto, si tiene capacidad de perdonar o no. Entonces, yo creo que hay daños tan injustos que no lo son, ¿no? Pero claro, muchas veces el que actúa con violencia, el que ejerce la violencia, piensa que, bueno, al final, igual con una petición de perdón o con un acercamiento a la víctima, con una promesa de que esa violencia no va a volver a suceder, consigue una reparación que no es tanto la de la víctima, es la reparación del verdugo. Es lavar la conciencia, ¿no?, del verdugo. Sí. Entonces, claro, esa escena me parece muy importante porque ahí es uno de estos momentos en los que Amaya intenta imaginar cuál es el proceso mental del padre, ¿no? Y claro, ella se la imagina pensando eso. Ella se imagina que su padre posiblemente ha pensado que todo lo que hace tiene algún tipo de reparación, ¿no? Que todo tiene arreglo, lo que hace él. Pero claro, desde la postura de la víctima o desde la situación de la víctima, eso es muy problemático, ¿sí? Porque la pone a ella en una situación en la que es ella quien tiene que dar el paso y no siempre ese paso significa realmente algo bueno para la víctima, ¿no? Muchas veces para quien es bueno realmente es para el verdugo. Y claro, en esas situaciones yo las he pensado mucho en el contexto de, bueno, de lo íntimo, ¿no?, de las relaciones íntimas como pueden ser en la novela padre-hijo, marido-mujer, pero también podemos llevar esto al plano de lo colectivo, ¿no?, y pensar cómo las dinámicas de violencia y reparación o de violencia, perdón, funcionan dentro de unos esquemas morales que tienen mucho que ver con estas cuestiones heredadas del cristianismo, de la culpa, la expiación y un poco la obligación, ¿no?, de perdonar, que a mí me parece que crea situaciones muy injustas. Y por eso a veces me llaman rencorosa, ¿no?, o me acusan de no creer en el perdón. Y no es eso, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y no, tal vez cuando uno cree en el perdón le da una importancia, ¿no? Y entonces creer en el perdón quiere decir no estar convencido de que, no darlo por descontado, digamos. Bueno, y el concepto de reparar a los daños, yo no quería abrir este otro mundo que a mí me interesa muchísimo de tu trabajo, pero un poco lo abro, es también el problema de las sociedades históricamente traumatizadas, ¿no? Como fue la sociedad argentina, como África del Sur, por ejemplo, como España durante la Guerra Civil. Sociedades que como un organismo único están tratando de salir del trauma y de buscar la forma para reparar a un trauma, y objetivamente queda claro que no es fácil. Y estoy de acuerdo, no quiere decir ser duro, decir la verdad, ¿no?, que no es fácil. Claro, no es fácil. Y muchas veces los caminos más rápidos o más sencillos tienen que ver o se gestionan poniendo a la víctima o a las víctimas en unas posiciones de vulnerabilidad muy grandes, ¿no? Y a veces es o a través del, pues eso, de un olvido impuesto o de un silenciamiento, ¿no? Parece, bueno, hay que pensar en el futuro, hay que pasar página, pero se pasa siempre página a costa de las víctimas, o escenificando públicamente estas como ceremonias de reconciliación, que muchas veces no van a la profundidad de las cosas, ¿no?, y a la profundidad de los daños. Entonces, sí, son procesos muy difíciles y que en España, por ejemplo, ni siquiera ha habido. O sea, en España ni siquiera hemos tenido esos procesos, ¿no?, después de la dictadura. Ya. Entonces, regresando a la novela, hay otra cita, otro párrafo que me interesó muchísimo y que quiero
someter a tu atención. Aquí ahora estamos desde el punto de vista narrativo de la propia Amaya. Y leo. Me levanto de la silla y salgo de la habitación. No puedo contener mi rabia. Voy a la cocina. Ama viene detrás. Me habla, pero ni siquiera entiendo lo que está diciendo. Agarro una silla, la machaco contra el suelo, contra la mesa. Veo a mi madre en el umbral de la puerta. Alzo la silla por encima de mi cabeza. La voy a volver a chocar contra la mesa, pero veo su cara, esa cara de susto, la puta cara de susto de siempre. Y no puede evitarlo. No puede evitar coger impulso hacia atrás y con toda la fuerza de la que soy capaz, lanzar la silla. Oigo un sonido, no sé si es su grito. Me licuo por dentro. Este párrafo me ha gustado porque me ha hecho reflexionar sobre el hecho de que a veces, cuando todo el entorno es malvado y violento, esa violencia se insinúa hasta dentro del alma de la víctima y no toma solo una forma fantasmal o de pesadilla, sino resuena también como una sobrecarga emocional furiosa. Una rabia incontenible. A Maya en esta ocasión, pero le pasa también a Alicia en forma de estar lejos frente al hospital. ¿Qué representa la furia de la víctima aplastada? Claro, has releído ese pasaje y me ha removido un montón porque hacía tiempo que no pensaba en eso, ¿no? Claro, estamos hablando de un personaje que la conocemos desde la infancia, ¿verdad? Y crecemos con ella, ¿no?, durante la novela. Es un personaje al que se le ha hecho un daño y una violencia continua. Si no directamente a ella, esa violencia ha estado presente en todas las relaciones familiares, ¿no?, del padre contra la madre, del padre contra sus hermanos. Y ella ha sufrido un maltrato continuo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que llega la adolescencia, pasan un montón de cosas, ¿no?, que no nos vamos a detener en ellas, pero durante la adolescencia también ella sufre ya no solo la violencia que está dentro de casa, sino la violencia que le rodea en la calle, que podemos hablar de, bueno, desde violencia política hasta violencia sexual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es indudable que Amaya es una víctima de toda esa violencia. Pero otra cosa que me interesa a mí mucho explorar, y me ha interesado mucho tanto en el plano académico como de la ficción, es la identidad de la víctima, que muchas veces desde fuera pensamos que la víctima, por el hecho de ser víctima, es ya un ser de luz, ¿no?, una persona buena, una persona que es incapaz de violencia, que su personalidad y su identidad es exclusivamente la de víctima. Y claro, eso no es cierto, ¿no? Una víctima puede ser capaz de una violencia terrible, ¿no? Puede ser capaz de tener dentro de ella maldad, rencor, ansia de venganza. O sea, una persona es un ser complejo, una persona que ha sufrido ese maltrato y esa violencia puede ser incluso más complejo, ¿no? Entonces, claro, Amaya, por supuesto, también pues, la dureza de la novela está en ella. O sea, es una mujer que aprende a ser dura. Y esa dureza a veces genera violencia, como el párrafo que has leído y que has citado. Pero claro, esa violencia también la destruye a ella, ¿no? Y hay esa palabra, ¿no?, me licuo por dentro, ¿no?, como es que se deshace por dentro, ¿no? Y es una forma, bueno, muy, o sea, muy sensorial, ¿no?, porque podemos sentir, ¿no?, como ese destrozo interior, pero también puede ser una metáfora, ¿no?, de todo eso que se deshace por dentro de ella cuando ella misma se convierte en violencia, ¿no?, en ese ataque a la madre. Entonces,
Eso es un momento clave, ¿no?, de la novela, es un antes y un después, ¿no?, de ese momento, y luego vemos cómo regresa ahí, ¿no?, y cuándo, de ese momento tan duro. Pero sí, yo creo que pues, al final en el desarrollo del personaje de Amaya están todas esas inquietudes mías, ¿no?, esas preguntas que me he hecho durante años sobre qué significa también ser víctima y en qué tipo de persona te puede convertir. Sí, esto era lo que anticipaba antes cuando decía la capacidad que tú tienes de esbozar los personajes en todos los pliegues de sus contradicciones. Es decir, haces un trabajo narrativo que es fantástico, ¿no? Y aquí en este párrafo que hemos leído, pero aún más en tu comentario, digo la verdad que yo creo que sale exactamente tu personalidad como escritora. Como ves, yo estoy tratando de no meterme mucho en las historias porque a un lector le quemas algo y en el caso de tus novelas ni es necesario. Tú lo cuentas mejor que yo y no es necesario, ¿no? Yo creo, no, son estas pequeñas piezas de miradas tuyas que creo que le van a invitar a abrir la puerta al libro, a abrir las páginas. Y de hecho, sí, esto es lo que anticipaba antes de la contradictoriedad de los personajes. No son personajes fáciles, ni las víctimas. Y no sencillamente porque las víctimas a veces son cómplices del carnífice, no es solo una cuestión tan sencilla, estereotipada, ya dada y ya conocida, no. Aquí hay una escritora que busca por debajo, saca la tierra, ¿no?, que hay por debajo de las raíces para ver lo que al fondo se puede encontrar. No dejas nunca, no regalas nunca una imagen estereotipada. Nunca eres gratuita, ni uno puede anticiparte. Pues me alegra que me lo digas porque lucho contra ello, sobre todo en la reescritura, en cuanto huelo un poquito de estereotipo, de cliché, o sea, soy brutal conmigo misma, o sea que me alegra que se note algo, ¿no? Ese proceso. Se nota. Bueno, pasaría ahora a tu segunda novela, Formas de Estar Lejos, del 2019, hace un año y medio, digamos. Es la historia de una pareja y de un amor tóxico. Alicia y Matty viven en Estados Unidos, se conocen, se enamoran y van construyendo poco a poco su vida común, una casa, un buen trabajo, un coche, etc. La mirada de Edurne Portela nos invita a entrar en la rutina de una vida que parece perfecta y feliz para desvelarnos las mentiras y perversiones que se esconden por detrás. Soledades, violencia, abuso, silencios. He encontrado en esta novela un párrafo en el que describes muy bien algo, un aspecto muy interesante de estas formas sutiles de violencia. Leo. Alicia se sienta en la cama. Le vuelve la sensación familiar de sentir que se le encoge algo por dentro y con ello todo su cuerpo. Una especie de parálisis, una sensación de ahogo, de incapacidad para expresarse o levantarse, salir de la habitación, irse a cenar o irse simplemente. Matty nota su malestar. Le conmueve esa Alicia más pequeña, más insegura, en la que no queda rasgo de la soberbia o el enfado anterior. Ya sabe que tiene que ser él quien dé el paso y que ella se lo agradecerá. Venga, te acompaño, me tomo una cerveza mientras comes algo. Hay un pub en el pueblo, seguro que este no cierra tan pronto. No te preocupes, si ya no tengo hambre.
Mati le acaricia la cabeza como si fuera un perrito. Ese gesto de ternura la reconforta. Uno de sus nudos del estómago se deshace. La opresión en el pecho disminuye. Lo mira, le sonríe. ¿Me acompañas entonces? Alicia se levanta de un salto. El malestar mitigado, se arregla un poco el pelo en el baño sin mirarse demasiado en el espejo. Vamos, que estás muy guapa. Alicia sonríe. Mati le da un cachete en las nalgas y te has puesto los pantalones que me gustan. El ejercicio de la violencia psicológica por parte de Mati va acompañado por gestos de ternura. Cuando Alicia expresa su opinión y personalidad, Mati la aplasta y la humilla. Una vez humillada, asume el papel del único capaz de aliviar su tormento. ¿Cómo funciona esa doble cara del carnífice que da consuelo? Ya, has hecho una lectura perfecta de la escena, ¿no? Porque esa es la dinámica del maltratador que va con la tortura del desgaste, ¿no? El desgaste, el gota a gota, ¿verdad? Y es exactamente lo que pasa en esta escena, ¿no? Es una manifestación de un desgaste que es continuo, ¿no? Y claro, es también cuando estaba escribiendo esta novela, pues pensaba mucho en esas relaciones, bueno, que llamamos amor, pero realmente no es amor, es otro tipo de dependencia mutua, ¿no? Y creando el personaje de Mati, claro, yo no quería crear un maltratador estereotipado, ¿no? Es decir, un maltratador que es violento constantemente, que utiliza la fuerza física, que insulta constantemente. No me interesaba explorar ese tipo de personaje ni de relación. Entonces, claro, yo estaba pensando un personaje que, aunque claramente, y esto no desvelamos nada, ¿no?, pero claramente es un maltratador, o sea, maltrata psicológicamente a Alicia, la hace más pequeñita para poder manejarla bien, ¿no? Y una vez que la puede manejar, entonces despliega su ternura. Pero en esa ternura, él cree que hay amor. Mati es un hombre que cree que quiere bien a Alicia, ¿no? Entonces, un hombre que cree que quiere bien tiene que demostrar en algún momento ternura, preocupación por la otra, ¿no? Tiene que tener gestos que le acerquen. Y es la forma que tiene de controlar a Alicia y de dominarla, no puede ser solo por la fuerza. Tiene que haber otra, o sea, tiene que ser capaz de crear una dependencia afectiva, además de las otras dependencias, ¿no?, que se van viendo en la novela. Entonces, en ese tira y afloja, ¿no?, en esa forma de evaluarla, de hacerla más pequeña, de arrinconarla, de controlarla, de aislarla, tiene que estar combinado también con lo que Alicia en el fondo necesita, que es salir de su burbuja, de su soledad, de su, bueno, y también de esa sensación de que es una mujer problemática, digamos, ¿no? O sea, esa conciencia de que ella tampoco no es una mujer normal y que por eso no puede exigir demasiado del hombre con el que está. Entonces, claro, Mati es muy inteligente, es un hombre muy inteligente y sabe que ella tiene esa debilidad, ¿no?, sentirse culpable, sentirse responsable por la felicidad de los demás, ¿no? Y eso un buen maltratador sabe cómo aprovecharlo, ¿no? Y Mati lo es. Estoy de acuerdo. Y además, bueno, desde aquí, para los que nos están siguiendo, digo, me parece que se ve claramente, no hay, en las tres novelas, yo no he encontrado ni un personaje de fácil interpretación. Ni uno.
porque no es solo cuestión que todas las cosas tienen dos caras. No, 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 aquí son más las caras. Hay que, y tú invitas a meternos dentro del punto de vista, de la posición mental, de la compartir hasta necesidades o urgencias del carnífice, ¿no? Nos invitas a pasear dentro por todos los resquicios de estas personalidades, hasta de las personalidades que nos queden más lejos, como por ejemplo las más lejanas, como puede ser la del carnífice, ¿no? Y con tu prosa tú nos invitas dentro, nos acompañas paso por paso dentro de revisando un poco todos los espacios de estas personalidades. Bueno, la tercera novela es Los ojos cerrados, novela que sale ahora, ha salido desde hace, tiene un mes de vida, ¿no? Sí, ni siquiera, salió el 17 de marzo, así que es un bebé. Es un bebé y esperemos que pronto la traduzcan al italiano, pero me imagino la editorial Lindau ya ha declarado su interés, ¿no?, hacia tu escritura. Y entonces creo que la vamos a ver pronto y a leer pronto en italiano. En este caso la historia se desarrolla en un pueblo agreste de España que se llama Pueblo Chico. La decisión de no darle un nombre definido al pueblo evidentemente sirve para llevar a otro nivel la narración de los hechos, así que su historia se convierta en una historia ejemplar. En el pueblo vive Pedro, el anciano protagonista, depositario de los secretos que la comunidad toda silencia y esconde desde hace décadas. En particular, secretos que se remontan a 1937, el primer año de la larga Guerra Civil Española. Ariadna es una mujer que llega al pueblo 80 años después, entonces ahora en nuestros días, podríamos decir, y que busca recomponer la historia de su familia. Una historia que ella no conoce, pero que sabe que de una forma la vincula al pueblo. Aquí en esta novela el tenor narrativo se hace más poético. Para contarnos ese encuentro entre pasado y presente, la palabra de Edurne Portela se convierte en sugerente y evocativa. La violencia es aquí también dolor, rencor, resentimiento. Y tal vez solo mirando a la cara la violencia que fue, solo buscando la verdad podemos encontrar nuestra salvación. El párrafo que he elegido para la lectura está magistralmente escrito y no lo leeré tan magistralmente como merecería. Y leo: el reflejo impide ver la profundidad. El reflejo es engañoso. Mi cara está allí. Eso soy yo. Las arrugas son mías y también son del agua al moverse. En el reflejo me acompañan la rama de la encina y una nube. Son rama de la encina y nube en el reflejo. Estamos todos allí, acompañando al musgo y el verdín que no son reflejo. Esos están en la piedra de verdad. Somos y estamos todos en el reflejo y fuera de él. Pero cuando meto el dedo en el agua, desaparecemos yo y la rama de la encina y la nube. Desaparecemos en la profundidad negra. La profundidad aquí negra, pero no lo era en la poza. En la poza era verde, verde de verdad, como los ojos de madre. Verde de verdad, como el musgo pegado a esa piedra, como el agua de la poza. Estas líneas que son, cuando decía líneas poéticas,
Creo que a todos los que no están, están escuchándonos, creo que quede claro lo que quería decir. Esta es poesía, además, porque fuerzas a un ritmo en la lectura. Por eso digo, si la poesía es ritmo, entonces aquí tú obligas a leer con ritmo, ¿no? Estas líneas además me hacen pensar en una frase de Lezama Lima, cuando en un ensayo dice: paradójicamente, con mucha abundancia de luz, tendemos a la pérdida de lo esencial. Pero, en fin, Edurne, ¿cuál es la vía para salvarse de la marca que la violencia deja impresa en nuestras almas? ¿Es el camino de la verdad? Madre mía, qué pregunta. Es muy difícil, Paola. No sé, claro, es que yo no sé cuál es el camino y creo que por eso escribo, ¿no? Para encontrarlo, para encontrar algún tipo de respuesta y no sé si de refugio, ¿no? En esa palabra, en la creación de historias, en ese ejercicio de empatía que es también el escribir, ¿no? En situarse en esa mirada un poco perdida de Pedro, ¿no? Que se busca, se pierde, ¿no? Se encuentra en ese reflejo, se vuelve a perder, se pierde en las profundidades de esos pozos que imagina, ¿no? y que también recuerda. Entonces, para mí es... la escritura tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con esa indagación constante, no sé si de la verdad, porque es una palabra tan grande, ¿no? Que no sé, ¿no? Pero puede ser que sí, que sea una búsqueda constante de ello para llegar a entender todo lo que implica la violencia, ¿no? Porque claro, la violencia no es... Y esto yo creo que es un poco la... O sea, el trasfondo de los ojos cerrados, ¿no? Igual el trasfondo de todo lo que he escrito, que la violencia no es solo el hecho violento, o sea, la violencia es lo que continúa después de ese hecho, que es la herida, que es muchas veces la soledad de la víctima, que es la marginación, que es el no encontrar interlocutor, ¿no? Hace poco me acordaba de Primo Levi en el contexto de un curso que estoy dando online sobre escribir la violencia, de hecho. Y me acordaba de esa obsesión que tenía Primo Levi mientras estaba en Auschwitz, ¿no? Y que él recuerda de salir de ahí, no encontrar un interlocutor a quien contar la experiencia, no encontrar a alguien que te escuche, ¿no? Interpelar al vacío y no recibir respuesta. Pues claro, eso también es violencia, ¿no? Y la violencia continúa, yo creo que muchas veces hasta que la víctima o el superviviente desaparece, ¿no? Sin haber encontrado, como implicas en tu pregunta, ¿no? Esa verdad, ese conocimiento del por qué, ¿no? Ha sufrido lo que ha sufrido. Y de hecho Pedro desde pequeño nadie le dice nunca nada, nadie le regala una palabra a este niño. Hasta el final, ¿no? Parece que lo mima, que lo han acogido dentro del pueblo, pero realmente nadie quiso, desde el día del trauma, digamos, quiso relacionarse con Pedro y se tomó la responsabilidad, no digo de darle comida, porque en un pueblo se da comida al vecino de casa, si es un niño huérfano además, sino, pero digo solo de hablarle, ¿no? De decidir que creas una relación de palabras. Sí, lo único, pues esa pequeña comunidad que crea él, ¿no? Que es Adela y sí, Andresito, ¿no? Que son un encanto, son un encanto. Aquí los personajes, en serio, no pierden la complejidad de los personajes anteriores, pero sí le añade como un color poético en esta última novela, que realmente me has emocionado muchísimo en la última. Estoy contentísima de que tuve la suerte de leerla rápidamente con ocasión de este encuentro. Bueno, nosotros vamos más o menos finalizando este diálogo a dos voces con la última pregunta,
Pero después de esta pregunta, a mí me gustaría abrir el diálogo y aumentar el número de las voces. Y entonces, si alguien después quiere hacerle una pregunta a nuestra huésped, nosotros encantados en leérsela o crear el contacto, digamos. Claro que sí. Se habla mucho de literatura femenina y de escritura femenina. ¿Tú crees que existe una literatura o una escritura específicamente femenina o sería mejor hablar de temáticas o asuntos femeninos? Es la etiqueta esta que despierta todo tipo de controversia, ¿no? Yo creo en una literatura feminista. Creo en una literatura feminista como la que puedo hacer yo, ¿no? Que tiene una mirada feminista de la realidad, una interpretación feminista de la realidad, y esa interpretación se vuelca en la construcción narrativa. Y yo creo que es una literatura, en ese sentido, yo la considero comprometida y militante, por mucho que estas palabras estén pasadas de moda, y normalmente si haces buena, alta literatura, no puede ser marcadamente política o feminista o lo que sea, ¿no? A mí la verdad es que me da igual, es la literatura que me gusta, es la literatura que intento hacer, ¿no? Desde esa perspectiva, que claro, no es una perspectiva esencialista de lo femenino, sino una perspectiva política de compromiso con la realidad, ¿no? Entonces, a mí la etiqueta de escritura femenina no me gusta por eso, porque es esencialista y porque se supone que es literatura de mujeres para mujeres y que, bueno, que si eres mujer te tiene que gustar porque te cuentan las cosas que quieres escuchar como mujer, ¿no? Y creo que es una forma, pues eso, de crear unos guetos en la literatura que parten además de identidades esencialistas, ¿no? A mí, si me ponen etiquetas políticas, pues me parece muy bien, pero las otras no. Entonces, bueno, tengo una visión bastante tajante sobre el tema, pero sí, es lo que defendería. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mientras tanto, le digo a la gente que si quieren pueden escribir o hasta, no sé cómo se hace, si tienen que escribir, si quieren hacer una pregunta o tomar palabra, no sé cómo funciona. Pero entonces, mientras esperamos a ver si hay preguntas, el otro tema, damos un paso adelante. Entonces, es lo que estábamos diciendo. El concepto de literatura ética, de hecho, era la palabra que habíamos utilizado al comienzo, cuando íbamos creando este encuentro. ¿Hasta qué punto tú crees que crear literatura, escribir novelas, como haces tú, puedes asumir también un papel ético para enseñar a las víctimas, a los carnífices, a los testigos que nunca se meten dentro de esta relación perversa, ¿no? ¿Hasta qué punto la literatura, una escritora, puede decidir que se toma la responsabilidad de denunciar estas formas muy sutiles, decíamos, de violencia? Porque es una violencia en la que cada gesto tiene una justificación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona tu acto de denuncia? ¿Qué tú percibes lo que estás haciendo, que es tomar la palabra y dar una palabra importante dentro de una sociedad a las víctimas? Pues yo cuando empiezo un proyecto creativo, como cualquiera de estas tres novelas, no tengo en mente voy a escribir una novela que denuncie este tipo de violencia, ¿no? Lo que pasa que forma parte de quién soy, ¿no? Y soy muy consciente también de que yo ocupo un espacio público y quiero hacer buen uso de ese espacio. Pero diferencio un poco entre lo que puedo escribir, por ejemplo, para prensa o en mis trabajos de colaboración de radio, incluso en mi actividad en redes sociales. Ahí sí puedo tener un objetivo muy claro, muy abierto, político de denuncia, pero luego no someto el proceso creativo a ese objetivo. No sé si me explico. Es decir, yo cuando escribo me dejo llevar
me dejó llevar por una voz a veces alucinada como la de Pedro, ¿no? Y digo, a ver dónde me lleva, sin pensar si estoy realmente denunciando algo o no, si estoy exponiendo como debiera políticamente un tema o no. Pero yo creo que lo tengo tan, tan internalizado y es tan parte de quién soy, que al final acaba saliendo. Y yo confío en el que, bueno, que la novela tratará esos temas con, bueno, con la postura que yo creo que es más honesta, ¿no? Más, no sé. Y luego lo que me pasa muchas veces es que cuando ya estoy muy avanzada en el proceso o cuando termino la novela, entonces ya pienso y digo, ostras, es que de lo que estoy hablando aquí realmente es de este tema, estoy denunciando esto, estoy visibilizando esto, pero es un poco a posteriori, ¿no? O sea, no, mejor, no antes del proceso, eso es. Yo creo mejor, sí. Yo creo que sí, yo también, porque a veces se huelen las intenciones, ¿no? Cuando uno escribe creándose con propósitos construidos de antemano, hay un olor a cosa jugada, sí, construida, conocida. Sí. A novela de tesis, ¿no? Un poco. Novela de... Y se ve al autor o a la autora como manipulando los personajes para que hagan lo que piensa que tienen que hacer, ¿no? Entonces, a mí eso me supondría, no sé, un lastre en la creación, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es necesario hacerlo cuando, bueno, cuando tienes, ¿no? Pues una visión de la realidad, pues como digo, pues comprometida o bueno, o aunque en la que esos temas pues al final permean tanto tu, bueno, tu pensamiento y tu actividad intelectual fuera de la ficción, que al final se acaban colando de una forma u otra, ¿no? Ya. No, y además son un reflejo de una personalidad, ¿no? Cuando uno mira, tú trabajaste antes de empezar a hacer la escritora, digamos, tu trabajo se centraba en los problemas de las víctimas. Sí, es sí. decir, que evidentemente forma parte de tu vida la idea de denunciar lo escondido de las víctimas, dar voz a las víctimas. Me parece que también escribiste algo sobre los criminales, ¿no? En las prisiones, me parece. Sí, la tesis doctoral tenía mucho que ver con el tema de, bueno, de mujeres argentinas que estuvieron en centros clandestinos de desaparición, yeah, y mucho análisis sobre tortura, las secuelas, todas estas cosas. Claro, es decir, que forma parte de tu personalidad esto. Y menos mal, como decíamos, porque porque los mensajes llegan más directos cuando pasan por el estómago más que por la cabeza, ¿no? Yo tengo que decir al público que puede escribir preguntas, comentarios en el chat. Tenemos por lo menos una pregunta, disculparme que os voy a leer, Edurne, sí, la estoy viendo. Y es de Ana María González Luna. Me gustaría saber qué opina Edurne sobre la representación de la violencia que se hace en el periodismo narrativo, si considera que puede haber un diálogo entre la crónica y la ficción en este contar la violencia y dar voz a las víctimas. Muy interesante la pregunta, Ana María. Claro, son dos formas de narrar muy diferentes, ¿no? O sea, en el periodismo, en la crónica, hay como una doble aproximación, ¿no? Por una parte está esa obligación o ese compromiso con contar la realidad tal y como el cronista la está percibiendo. Y por otra parte, claro, entra también la subjetividad del cronista, ¿no? Porque al final es un periodismo del yo. El cronista está muy presente en la narración y en esa, podemos decir, de esa manera se filtra, ¿no?, esa realidad a través de la subjetividad del cronista. Pero aún así, una buena crónica tiene como una especie de pacto implícito, ¿no?, con el lector, en el que lo que te está contando se supone que es un reflejo lo más fiel posible de esa realidad, a pesar de esa subjetividad, ¿no?, del periodista. La ficción, claro, es un territorio mucho más amplio en el que juega la imaginación de quien escribe. Y por una parte eso da una libertad a la hora de narrar la violencia peligrosa, porque se puede caer en la pornografía de la violencia,
se puede caer en la manipulación sentimental, melodramática, ¿no?, de los lectores. Pero por otra parte, a mí lo que me gusta mucho de la ficción es que te da la posibilidad de ahondar en todo ese terreno tan difícil de percibir, que es el de los afectos, ¿no?, y de cómo la violencia marca la afectividad de las personas a unos niveles muy profundos, ¿no? Y yo creo que es lo que hago en realidad en las tres novelas, pero igual en esta incluso un poco más, ¿no? Y también la ficción lo que te permite es construir un lenguaje que refleje esa violencia de una forma como mucho más, no sé, pues puede ser más poética, pero también puede ser más dura, más directa, como decía un poco antes Paola, a las tripas, ¿no?, que al intelecto. Entonces, yo creo que son dos formas de narración muy diferentes, pero que son complementarias, ¿no?, y que si te interesa el tema, te puedes nutrir de ambas formas de representación. Muy bien, gracias. Otra pregunta de Lucia Visone, creo que se pronuncia la italiana, me suena más italiano el apellido por lo menos. Gracias, Lucia. Quería agradecer el análisis realizado por la profesora Gorla y la escritora Edurne Portela por sus respuestas tan claras. Preguntarle a Edurne de dónde le ha venido la idea de tratar en la segunda novela la violencia desde la perspectiva de una relación tóxica. Lo que más me afecta es el hecho de que no solo se trata de algo muy actual y que puede pasar en la vida de cada mujer, pero sobre todo la manera en la que ha analizado ese tipo de violencia producida día a día por el personaje de manera sutil. Él no tiene necesidad de actuar de forma explícita porque lo hace con sus palabras. ¿Ha sido difícil relatarlo de esa forma tan compleja y desde la perspectiva más psicológica que física y explícita? Sí. Es un poco largo, pero al final creo que se entiende. Sí, no, es gracias por la pregunta, Lucía. Sí, fue muy difícil retratarlo porque además al principio la novela iba a ser iba a ser un monólogo de Alicia, de la protagonista, pero lo que me pasaba ahí es que yo entendía bien lo que le pasaba a Alicia, pero no entendía al otro personaje, a Mati, a su pareja. Y yo quería entender, o sea, no para justificar, que son cosas muy diferentes, pero sí quería meterme en ese tipo de personalidad y ver cómo ejecuta la violencia, qué siente, qué tipo de amor es capaz de generar. Entonces me tuve que meter en esa psicología y tuve que desarrollar el personaje desde dentro. Y eso me resultó muy difícil y duro. Y fue una novela con la que la verdad lo pasé muy mal, al escribirla, al publicarla, al hablar de ella, porque además creo que son experiencias que la mayoría de las mujeres hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Y encontrarme con muchas mujeres que me daban las gracias por haber contado su historia también fue muy duro. Yo me pregunto, si me permitís, tendría un montón de preguntas, ¿eh? Nos quedan un par de minutos, no interesa tampoco alargarlo mucho más. Si queréis, nos damos 5 minutos. Me pregunto si me recuerda un poco el debate sobre el racismo estructural. Uh-huh. Es decir, entiendes la relación, Edurne o Paula también, ¿no? En el sentido de que, a ver, hay una violencia estructural ejercida por hombres sobre las mujeres, no solo violencia física, sino violencia también desde la superioridad que nos, de alguna forma, nos impone a lo mejor el rol de hombres. Entonces, y quería comentar otra cosa que, bueno, no quiero dar pie a más, a alargarnos mucho más, pero que, claro, hablamos mucho de relaciones entre una persona y otra, pero hablas mucho de la sociedad. Sí, es que solo para enfocar ese otro, que no todos son, sí, digamos, cuando se habla de relaciones también se habla de cómo es la sociedad, ¿no? Y ahí viene pues la pregunta automática casi de, bueno, pues Argentina, Sudáfrica, el País Vasco, relaciones de pareja, podríamos hablar mucho, ¿no? Pero bueno, dejo en vuestras manos. Hay un par de preguntas más, me parece.
tú ve respondiendo y si vemos que nos da tiempo, sigo comentando las otras preguntas. Sería retomar un comentario que ha hecho Marta cuando ha hecho el análisis de mejor la ausencia, que ha sido un análisis para mí clavado, que es cómo la violencia social permea Marta al final... Sanz, dices. ¿Qué Marta? No, Paola, perdón, he dicho Marta. No, Marta, Paola. Marta, no sé por qué he dicho Marta. También estaba pensando en Marta Sanz. No, no, no. Yo digo, ¿qué Marta será? No sé. No, Paola, es que hay un comentario de Marta aquí, entonces creo que ha sido que he visto sí. En el chat, bueno, sí. De Paola. Cuando decías, Paola, que la violencia del social, política, exterior, entra en el hogar de esa familia y toma otra forma, ¿no? Que es la violencia del padre contra la mujer y los hijos, es una violencia que entra a través del padre, ¿no? Que también ejerce la violencia fuera del hogar. O sea, es una metáfora, creo, para contestar a tu pregunta, Ferran, que es que estas violencias que llamamos estructurales, violencias sociales, políticas, económicas, sistémicas, en realidad tienen su encarnación, o sea, se encarnan en las violencias que sufrimos individualmente. Es decir, la violencia machista hasta ahora se ha concebido como una violencia íntima, ¿no? Pero en realidad responde a patrones de comportamiento aprendidos y aceptados socialmente, ¿no? Entonces, para mí es imposible dividir esas violencias que se dan en lo íntimo de las violencias que se dan en lo colectivo, ¿no? No sé si respondí a alguna pregunta, pero bueno. No, no, es un tema muy interesante. Es un tema que claro, que da para un montón. Sabemos. Oye, otra pregunta, venga, ya la última, ¿eh? ¿Estamos preparados de Marta Gómez? Venga, has visto, es el nombre que has visto. ¿Estamos preparados para tratar también la violencia de la mujer hacia el hombre, más allá de estadísticas? ¿Es un fenómeno sobre el que sensibilizarnos? Bueno, es un fenómeno puntual y anecdótico comparado con la violencia machista, ¿no? Entonces, o sea, yo no lo pongo en el mismo nivel, ni mucho menos. Creo que hay otras urgencias sobre las que sensibilizarnos y otras víctimas de la sí, no es estructural, ¿no? No es lo que nos impone, diga, los roles sociales, ¿no? Por eso. Entonces, bueno. Bueno, qué bien. Paola, lo dejo en tus manos. Yo solo quiero decir que agradeceros a las dos. Te dejo que acabes tú, Paola, que acabéis las dos tranquilamente. Las personas que nos escuchan y que quieran saber qué otras actividades hemos preparado, les recomiendo que miren nuestra página web, napoles.cervantes.es, o se suscriban al boletín que encontrarán arriba en la página. Así estarán siempre al corriente. La semana que viene tenemos dos eventos literarios, uno sobre Gabriela Mistral y otro con motivo de... Leeremos a Cervantes, no al Quijote, al otro Cervantes. Paula, estás invitada también a participar el día de Cervantes, el día del libro. Sin olvidar que hoy son 90 años de la Segunda República Española. Eso es. Ya. Pero bueno, yo me despido y os agradezco a las dos. Lo dejo en vuestras manos como queráis acabar. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, quiero renovar mi agradecimiento al Instituto Cervantes de Nápoles y a su fantástico director, Ferran Fernando Meliá, por habernos acogido en ese saloncito virtual, ¿no?, del Instituto Cervantes. Agradecerle también a Giovanna Del Bello, la coordinadora cultural, y a Enrica Ranieri y a Arianna Cinque, respectivamente, por la asistencia y la traducción, Arianna. Gracias de todo corazón a Edurne Portela por su amable pero también provechosa compañía. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en nuestra charla. Edurne, ¿quieres despedirte tú también? Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Paola, por esta conversación fantástica, por el análisis que has hecho de las novelas, que me ha encantado. Y nada, sumarme a todos los agradecimientos de la familia del Instituto Cervantes de Nápoles, que nos habéis tratado también hoy y en otras ocasiones en las que he estado de visitante acompañante. Acompaña. que ha sido muy agradable siempre, así que muchísimas gracias. Muy bien, te esperamos por aquí entonces. Ojalá, la próxima vez. Ojalá podamos vernos pronto en persona. Muy bien, gracias a todos. Adiós.